un Beijing otoñal de cielo impoluto. La capital de China ha captado una vez más la atención del mundo. El 3 de septiembre de 2015, China acogió un grandioso desfile militar para conmemorar el 70º aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y en la guerra antifascista mundial. El sonoro coro de soldados, carros y aviones de combate retumbaba en la ciudad. El Ejército Popular de Liberación, fundado y dirigido por el Partido Comunista de China, marchó por la Plaza Tiananmen, en donde la patria, el pueblo y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pasaron revista. Es la declaración de paz de China. Es el redoble del tambor al que marcharán las Fuerzas Armadas en una nueva era. Es la orden para la reforma. Ese año, la profundización integral de la reforma de China entró en una nueva etapa. El país avanza con mayor firmeza, del desarrollo gigantesco al vigoroso. Ese año, la profundización de la reforma de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas abrió oficialmente el telón, dando inicio a una gran batalla para su remodelación, con la que se decidirá el futuro de las Fuerzas Armadas. Shenzhen, ubicada en la costa del mar meridional de China, es como un ave rock volando con alas extendidas. El puerto de Shekou se encuentra localizado en la cabeza de la gigantesca ave. El 8 de diciembre de 2012, bañado bajo el sol naciente, el nuevo destructor de misiles Haikou atracaba silencioso en este puerto en el que se reúnen gigantescos cargueros comerciales. A las 11 a.m., Xi Jinping subió al buque de guerra. El cielo y el mar están unidos por el mismo color. Los buques de guerra avanzan surcando las olas. Hace un siglo y medio, justamente en estas aguas, las potencias occidentales abrieron las puertas de China con el fuego de los cañones y la antigua China cayó en un abismo de sufrimientos. La alarma de la historia, como las olas del mar, propagó un mensaje. Un país fuerte necesita fuerzas armadas poderosas. La caravana que se despide del mar avanza hacia la región de Lingnan. ¡Hola!
Dos días más tarde, Xi Jinping apareció en el campo de entrenamiento militar del grupo militar número 42 de aquel entonces. Cuando se reunió con cuadros dirigentes de las unidades militares de nivel por encima de división, acuarteladas en la provincia de Guangdong, Xi Jinping pronunció las siguientes palabras. El viaje de Xi Jinping por el mar meridional de China captó la atención generalizada de la opinión pública internacional. Solo habían transcurrido más de 20 días de su elección como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y como presidente de la Comisión Militar Central de China, y habían pasado apenas 10 días desde la formulación del sueño chino, cuando se planteó el concepto del sueño de la construcción de fuerzas armadas poderosas. Agencias de noticias extranjeras comentaron que Xi Jinping eligió para su primera inspección nacional una zona pionera de la reforma y apertura china y que subió a un buque de guerra en su primera inspección a unidades militares, lo que significó que el nuevo líder máximo chino no solo promovería vigorosamente la causa de la reforma del país, sino que también guiaría las fuerzas armadas de dimensiones colosales a su modernización. En lo que yo más pienso es que cuando el partido y el pueblo las necesitan, ¿pueden siempre nuestras fuerzas armadas adherirse a la dirección absoluta del partido? ¿Pueden ir al frente y ganar una batalla? ¿Los comandantes de todos los niveles pueden ir al frente durante el despliegue de las tropas y comandar la guerra? El tema sobre la habilidad de ganar o no una guerra en la era moderna penetró en la mente del comandante en jefe de los tres ejércitos y también irrumpió profundamente en la mente de todos los soldados. El 11 de marzo de 2013, ante todos los diputados de la delegación del Ejército Popular de Liberación, en la primera sesión de la 12ª Asamblea Popular Nacional, Xi Jinping anunció con toda solemnidad esta idea. Hizo un llamamiento, según el cual debe prepararse la construcción y la reforma de las Fuerzas Armadas, así como la lucha militar, y deben hacerse esfuerzos para elevar la construcción de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas a un nuevo nivel. Bajo las órdenes del comandante en jefe, las tres fuerzas armadas avanzan. Se fortalecen las Fuerzas Armadas. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, esa tropa, que ha atestiguado la dura prueba del fuego de la guerra y el humo de la pólvora a lo largo de la historia, se ha lanzado a una nueva carga que tiene como meta el fortalecimiento militar bajo una nueva situación, avanzando con firmeza rumbo a la creación de un ejército de primera clase. La historia del desarrollo del Ejército Popular ha sido una de reformas e innovaciones.
desde un conjunto de principios para la construcción del ejército, como el partido manda al fusil durante la Guerra Revolucionaria Agraria, hasta la implementación de menos pero con mejor personal y la administración más simple durante la Guerra de Resistencia Antijaponesa, desde el multiajuste del establecimiento del sistema después de la fundación de la Nueva China, hasta el desarme de 1 millón de efectivos en la Nueva Era. Se han realizado 13 reformas tras la fundación del país. Nuestras Fuerzas Armadas, que han pasado de pequeñas a grandes, de débiles a fuertes, que han ganado victoria tras victoria, nunca han detenido su paso en el camino hacia la reforma y la innovación. Un ejército solo podrá permanecer invicto reformándose, mirando al mundo, revisando la situación general. Apreciando con cordura la situación, debemos tener mayor sabiduría y coraje para profundizar la reforma de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas. Por las sólidas y firmes declaraciones de Xi Jinping, los oficiales y soldados ya han sopesado el peso de una nueva ronda de reformas. La reforma es el requisito de los tiempos para hacer realidad el sueño chino y el sueño de la construcción de fuerzas armadas poderosas. La reforma es el único camino rumbo a su fortalecimiento. La reforma es la clave para determinar el futuro de las fuerzas armadas. Estas son dos series de escenas contrastadas que aparecieron regularmente en programas de televisiones extranjeros. Un grupo muestra que cargueros con la bandera de 5 estrellas en lo alto viajan por los puertos y estrechos de todo el mundo. El otro muestra que numerosas bases militares extranjeras rodean la periferia de China. These American bases form a giant noose, encircling China with missiles, bombers, warships. All the way from Australia through the Pacific to Asia and beyond. Para un ejército, su responsabilidad fundamental es que con la espada en la mano y esperando el llamado, incluso durmiendo con la cabeza apoyada en la lanza durante las noches, pueda reunirse una vez convocado, luchar valientemente y ganar la guerra siempre que el Estado lo necesite.
没有一支强大的军队，没有一个巩固的国防，强国梦就难以真正实现。历史的规律表明，经济社会发展到哪一步，国防实力就要跟进到哪一步。维护国家安全和发展利益，必须有与之相匹配的军事力量。En el mundo de hoy, la nueva revolución militar que toma la tecnología de información como clave ha alcanzado un nivel sorprendente. Acelerar la reforma militar se ha convertido en una opción común de las potencias para ganar la iniciativa estratégica. Detrás de numerosas guerras como la del Golfo, la de Kosovo, la de Irak, la de Afganistán, la de Rusia y Georgia, hay colosales cambios en las formas y los modos bélicos. Dominio de la información, apoyo a nivel de sistema, combate de élite y operaciones conjuntas son las características más distintivas. Las armas y los equipos son más precisos e inteligentes. La invisibilidad y la técnica no tripulada están siendo desplegadas. El campo de batalla se extiende al espacio, al internet, a las profundidades del mar y a los polos. La velocidad a la que avanza la nueva revolución militar en el mundo es tan rápida que tiene un alcance y un nivel sin precedentes. Esto ha proporcionado una rara oportunidad histórica para el ejército popular y también ha planteado serios desafíos. Las oportunidades son fugaces. Si se aprovechan, generarán resultados. Si no, se quedará rezagado al margen de una época. En 1900, las fuerzas aliadas de las ocho potencias atacaron Beijing. Unas 18.000 personas, reclutadas temporalmente, avanzaron inesperadamente sin encontrar ninguna resistencia en un país tan grande como China, a la que extorsionaron finalmente con 450 millones de taeles de plata como indemnización, creando un registro inédito en la historia de las guerras mundiales. Desde la Guerra del Opio, las potencias occidentales obligaron a la antigua China a firmar más de 750 tratados desiguales. Los numerosos incidentes dolorosos sucedidos en la historia moderna de China fueron repetidamente mencionados por Xi Jinping. Cuando un país se queda atrasado en lo militar, el impacto en la seguridad nacional es fatal. Leo a menudo datos históricos modernos de China, aquellos en los que nuestro país fue víctima de agresiones por su atraso. Me duelen en el corazón.事实上，清军也曾尝试过改革，然而清军只是在装备上寻求改良，但是不追求根本性的改造。大清帝国屡战屡败的原因非常多，但从军事上来说，很重要的就是作战思想、作战指挥、体制编制等方面的僵化和落后，被时代远远抛在了后面。 Aquel que se mantiene estoicamente con ideas conservadoras y se conforma con su estado actual, revelará una actitud pasiva en el momento de desplegar la estrategia. Esa historia es el mejor ejemplo. En la bahía de Puohai predominan lluvia y niebla. El 28 de agosto de 2013, Xi Jinping abordó el primer portaaviones Liaoning de China. 主席同志。 海军辽宁舰仪仗队列队完毕，请您检阅。舰长张川，加油！走开！ Esa fue la tercera vez que Xi Jinping inspeccionó una unidad de la Armada, menos de un año después de la celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. ...建设强大海军的光荣使命，做开创性的工作。
Las olas golpeaban los acorazados. Xi Jinping pronunció palabras con previsión y clarividencia. Centenares de barcos compiten en un río. El que mayores esfuerzos haga, ganará. Nosotros no solo tenemos que ponernos al día con la tendencia, no solo tenemos que ponernos al día con los tiempos, sino que también debemos esforzarnos por avanzar en las primeras filas de los tiempos. La reforma es un desafío de la conciencia histórica, pero también es el valor político para hacer frente al problema. En 2014, 7 brigadas procedentes de las 7 regiones militares de aquel entonces se desplazaron a las profundidades de la estepa de Mongolia Interior y en un lugar llamado Yurihe libraron una confrontación real con la primera brigada profesional azul de nuestro ejército. Siete tropas cuya mayoría goza de gran fama. El resultado de la lucha es de 6-1. Gran victoria para el ejército azul, un fiasco casi total para el ejército rojo. Las ondas expansivas de Yurihe conmocionan a todo el ejército. Xi Jinping señaló con perspicacia que las debilidades existentes serán debilidades y puntos débiles fatales al momento de desplegar una guerra y buscar la victoria. Estos problemas nos duelen en el corazón. Sin reformas, el ejército no será capaz de hacer la guerra ni mucho menos cosechar una victoria.朱日和系列演习暴露的问题，说明我们实战化还差得很远。多年没有打仗，太平意识有所滋长。习主席反复强调，军队是要打仗的。我认为，能打胜仗，正是这一次改革的逻辑起点和核心指向。 El rezago militar resulta en un ataque pasivo, mientras que el ocaso político resulta en el propio colapso. Arremolinado en el cielo, el viento sopla con fuerza y deja caer lluvias torrenciales. Una tormenta anticorrupción va al ejército. ¿中共中央决定给予徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索，移送最高人民检察院，授权军事检察机关依法处理。 中共中央决定给予郭伯雄开除党籍处分，对其涉嫌严重受贿犯罪问题及线索，移送最高人民检察院，授权军事检察机关依法处理。 Durante muchos años, Guo Bo-xiong y Xu Caihou ocuparon puestos de alto nivel en el ejército, lo que distorsionó la ecología política y envenenó la atmósfera del círculo militar. Muchos veteranos camaradas se preguntaron amargamente. ¿Este es el ejército que alguna vez impuso terror en el enemigo? Xi Jinping señaló seriamente, si no se resuelven radicalmente los problemas a través de la reforma del sistema, estos volverán a hacerse presentes bajo determinadas condiciones. Así, no pasará mucho tiempo antes de que el ejército corra el riesgo de estar degenerado. El que va adelante no puede olvidar el camino recorrido. Debe saber de dónde viene, pero también debe saber a dónde ir. A finales de otoño de 2014,
Xi Jinping llevó a más de 400 generales de alto rango a visitar Putian, en el oeste de Fujian, donde se celebró la primera reunión de trabajo político del Ejército del Nuevo Siglo, para inyectarle energía en el mismo sitio en donde renació el Ejército Popular de aquel entonces. La montaña se tiñe de rojo y el bosque se torna naturalmente carmesí. Repasar lo aprendido ayuda a comprender mejor lo nuevo. Buscan las raíces mientras se remontan a la fuente. Esta es la memoria que tienen los sucesores de los precursores y también es el solemne compromiso de los reformadores a los pioneros.习主席在全军政治工作会议上一针见血指出了部队中，特别是领导干部中存在的突出问题。这些问题触目惊心，不解决，改革强军就无从谈起。习主席在关键时刻扶危定清，挽救了人民军队，也为人民军队改革奠定了思想政治基础。 Las velas se han izado y el curso se ha reiniciado. La gran embarcación de la reforma de las Fuerzas Armadas ha corregido su rumbo y ha levantado las velas rumbo al porvenir. De pie en la intersección de la historia y la época, Xi Jinping centra su mirada en la lejanía. Esta vez, la profundización de la reforma de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas es para diseñar y remodelar el futuro de las Fuerzas Armadas sobre la base de las perspectivas actuales, pero también a largo plazo, lo que materializará una reforma histórica y revolucionaria y sentará una sólida base para el desarrollo de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas para los próximos 20 o 30 años. Se trata de un gran examen del que no podemos escaquearnos. El ejército debe dar al partido y al pueblo y a la historia una respuesta calificada. Xi Jinping y la Comisión Militar Central de China, con el peso de una gran misión, preparando una operación estratégica y con una firme determinación y voluntad, dirigen a las tres Fuerzas Armadas rumbo a la gran marcha del fortalecimiento militar.